en esparte. Bueno, vamos a abrir un bote que hemos estado juntando 4 años y estos nuestros ahorros de años, y vamos a abrirlo para ver cuánto hemos juntado. Si no sabes. Bueno, esto es el ahorro de 4 años. Y lo vamos a contar. Vamos a separar los billetes de 100 y de 50. No sabes. ¿Tú los de 50?
vamos a contar un billete de 200. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve billetes de 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 por cada montón, que 4 serían 80. 80 billetes de 50. Siete billetes de 20. Billetes de 10. Siete billetes de 5. Estos son los ahorros de 4 años de haber repuesto aquí. Ahora vamos a contar. En cada montoncito hay 10 monedas de 2 euros en cada uno. Menos este. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a contar un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 monedas. En cada montón hay 10. Y aquí hay 5. Serían 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. De dos euros. Aquí en cada montón aquí cada montoncito hay 10 monedas de 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos están iguales. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de 1 euro. Aquí tenemos monedas de 50 céntimos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tendríamos 5 euros por montoncito, porque hay 10. Y 3 que tengo aquí serían 23. Esto ya va a ser una suma total y sería serían 5, 10, 10 con 50. Y el 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí habrían 2 euros. Vamos a poner aquí 2 euros. Aquí tenemos los de 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tendríamos 1 euro. Y vamos a hacer la suma, a ver cuánto hemos juntado. Vamos a sumar esto con una calculadora. El billete de 200, pues es 200. Sería aquí 200. Aquí tenemos 9 billetes de 100, sería 900. Aquí tenemos 80 billetes de 50. Vamos a la calculadora. Si tengo 80 billetes, tiene que ser por 50. 4.000 euros. Si tengo 37 billetes por 20, igual 740 euros. Tengo 24 billetes por 10, 240. Diecisiete billetes por 5, 85. Tengo 65 monedas de 2 euros, que esto nada más que le tengo que hacer el doble y ya está. Sería 130. Quince montones por 1 euro, pero cada montoncito tiene 10. Eso quiere decir que aquí tengo 150 euros. Y aquí son estos de 5, de 5, de 20 y de 1. Total haría 12, 13 con 50. Ahora hacer una suma total. Novecientos más 200, pues lo vamos a poner 1.100 más 4.000 más 740 más 240 más 85. Más 130. Más 150. Más 13,50. Ahí está. Esto ya juntado en 4 años.
Pues nos va a ir bien porque con esto pues podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, más que todo, pues ya que se nos acerca la Navidad y lo demás, pues no sé, algo haremos. Si haces uno de estos y vas apuntando, no sé, pues poniendo 5 o lo que tengas, 100, 50, 20, 10 monedas, pues mira, a lo que se llega. Pues bueno, amigos, eso es todo y gracias por acompañarme en esto. Y ahora pues a recoger todo esto.